Pasaron varias jornadas de entrenamiento y una etapa incluso en la que estuviste con los Pumas 7. ¿Te sentís adaptado? ¿Te sentís ya muy metido en lo que es el 7 o todavía falta un poquito en ese cambio de chip del 15 al 7? No, metidísimo estoy. Pues la realidad es que todavía me quedan seguir ajustando cosas que las voy a ir ganando con el tiempo y con la competencia también. Creo que hay que ir de menor a mayor y todavía me falta un poco. ¿Cómo te ves acá en los duelos con el resto de tus compañeros que sí, que tienen ya varios una temporada entera en el 7, en esos duelos uno a uno que se lo ve practicándolos mucho? No, es muy complicado, siempre trato de entrenar y es otra cosa, totalmente diferente al 15, otros espacios, otro cansancio. Fue lo que me mató hoy, por ejemplo, en el entrenamiento, que después de salir a hacer un físico teníamos que hacer rugby y uno vuelve a los vicios que practicó por tanto no tenerlos. Vos siempre hablás mucho de lo que es el juego del rugby, de varios jugadores. Hay varias figuras, como en este caso vos, Tute Moroni acá también, Sonny Bill Williams en Nueva Zelanda, que se probó y quedó, por decirlo de alguna manera, en el equipo que va a los Juegos Olímpicos. Otros que no, como Quay Cooper o Liam Messam. ¿Cómo crees que cayó su incorporación, tu incorporación al circuito mundial de 7, en este caso los Juegos Olímpicos? ¿Y cómo viste a los que van y también a los que no van? Otro que no va es Brian Havana, por ejemplo. No, creo que vi equipos y tuve la posibilidad de hablar con algunos jugadores, por ejemplo Brian Havana. Hay equipos que estaban armados y que por ejemplo Sudáfrica, en el puesto en el que podía cubrir a Havana, tenía sus jugadores más desequilibrantes. Entonces decidieron darle otra prioridad, un jugador que tiene un contrato con la Unión por el 7, o sea que él me decía que era mucho más complicado. Y después obviamente hubo otros que por la adaptación a la estructura o al juego que tienen sus países no pudieron hacerlo. A mí lo que me tocó es sumarme a un grupo que estaba sólido, pero que también me abrió las puertas, que todos me ayudaron y por eso fue mucho más fácil. Y yo trato de sumar desde donde me toque, desde sea donde sea, en el hotel, en el entrenamiento, trato de sumar lo que pueda, ya sea si llevando un bolso o si tener que correr con la pelota. Creo que después son decisiones muy, muy personales de entrenadores, de elegir de acuerdo a una estructura de juego, a un plan de juego que llevan a cabo.